Capítulo 15. El sello de Dios y la marca de la bestia. Solo puede haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente, o con la marca de la bestia, o de su imagen. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente, algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida. Estarán más y más en desacuerdo. Esta diferencia se expresa en las palabras de Cristo. Nacido de nuevo, creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo para Dios. Estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal y que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él, que son elegidos, preciosos a la vista de Dios. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente. Todos deben esperar el tiempo asignado hasta que la amonestación haya ido a todas partes del mundo, hasta que se haya dado suficiente luz
y evidencia a cada alma. Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo con la luz recibida. Se nos ha dado gran luz respecto a la ley de Dios. Esta ley es la norma del carácter. Ahora se le requiere al hombre que se conforme a ella, y por ella será juzgado en el gran día final. En aquel día los hombres serán tratados de acuerdo con la luz que han recibido. Aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado están en una situación peor que aquellos a quienes no se les han dado tantas ventajas. Se exaltan a ellos mismos, pero no al Señor. El castigo que se inflija a los seres humanos será en cada caso proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenarán en el juicio. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error, cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia. Pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado, y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Las decisiones del último día dependen de nuestra dadivosidad práctica. Cristo reconoce todo acto de beneficencia como hecho a Él mismo. Cuando las naciones estén reunidas delante de Él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Él en la persona de los pobres y dolientes.
Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza, e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón, y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¡Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación! En el día del juicio, algunos invocarán esta buena acción y aquella otra como una razón por la cual debieran recibir consideración. Dirán: ayudé a jóvenes a establecerse en los negocios. Di dinero para fundar hospitales. Alivié las necesidades de las viudas y llevé a los pobres a mi hogar. Sí, pero tus motivos estaban tan contaminados de egoísmo que la acción no era aceptable a la vista del Señor. En todo lo que hiciste, el yo figuró en forma prominente. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente, ya ha comenzado. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. De los 10 mandamientos, sólo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general.
Dios declara, les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20, 12. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. El amor se expresa en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado
que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios. Debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que éste fuese una prueba para nosotros ahora. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada y que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansaría durante el tiempo de angustia. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios, y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos, y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto contra aquellos que no quieran adorar la imagen de la bestia ni recibir su marca en su frente o en su mano? Ese tiempo solemne no está lejos. En vez de volverse débiles e irresolutos, los hijos de Dios deben cobrar fuerza y valor para el tiempo de la tribulación. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13, versículo 16. Los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el día de reposo. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que, después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios, continúen desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces
El que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia.